Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lessing 4 Set de Sangre. Bueno, dejamos a Robert aquí en su órgano componiendo su canción. A ver, vosotros, ¿qué haces hoy? Ven aquí. ¿Por qué estás fuera? Ay, no puedes entrar. Oh, no, pues se acabó eso, porque sí, vas a entrar. Duerme. Oye, que está desbloqueada ya la puerta. A ver, desbloquear y ponte a dormir. Gracias. Y lo siento mucho, pero no sales de aquí. Bueno, hoy vamos a tener un vídeo interesante. Sí, el episodio de hoy va a ser interesante, o por lo menos lo vamos a intentar. A ver, Andrea se ha despertado, pero ¿cómo estás? Bueno, mientras no me llore, vamos bien. En cuanto haya que ir a por ella, la vamos a hacer crecer. Vamos a tener nuestro primer infante vampiro. ¡Qué ilusión! Y bueno, iremos a conocer a nuestros vecinos, vecinos familiares lejanos que viven aquí. Así que venga, vamos a dejar que Robert componga su canción. Y cuando llegue el momento, creceremos a la pequeña. Bueno, Andrea ya se ha despertado. Viene aquí su mami. A ver, cámbiale el pañal. Dale de comer, dale el pecho. A ver, a callar, a chuchar. Alala. Y vamos a crecer. Tan, 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 tan. Tenemos nuestro primer infante vampiro. Vamos a tenerlo, sí. Qué ilusión. A ver, estos. Nuestros presos están un poquito con hambre. Sí, y tú también tienen todos bastante hambre, así que habrá que hacerles el desayuno. Ya dije que solo van a comer una vez al día. Así que una vez al día van a comer nada más. Pero uno de ellos hoy no va a comer. Bueno, va a comer, pero va a ser su última, de sus últimas comidas humanas, digamos. Así que, a ver qué pasa. Venga, a crecer. Y, ay, a ver, vas a ser, venga, alborotadora. Se ligaba el demonio, por Dios. Vamos a cambiarla en el cash, porque eso es algún mod que no está muy bien. Bueno, chicos, pues este es el look de Andrea. Mira qué mora, qué cosita más simpática, tan rochonchito. Bueno, su estilo de diario, un poco a lo miércoles Adam. El de formal, mira qué mora con su vestidito. Para dormir, pues un body y su chupetito. Me encanta ponerle chupetitos. Y bueno, es fiesta aquí en otro todo, superstar, por supuesto. Y bueno, ahora que la pequeñita haya crecido, a ver, enséñale a tu pequeña, a ver, abrázala, que es un momento muy bonito. Ay, mirad que esta pata tan bonita, me encanta. Uy, qué tierno, es súper tierno. Es súper tierno, me encanta. Bueno, la abrazas y enseñale tarjetas didácticas, las necesidades básicas. Y, ay, mira cómo camina. Qué cosita más graciosa. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo que no? Bueno, pero ¿cómo nos vamos a poner, no? Venga, tú relájate y aprende con tu mami. Mira. A ver, vamos a aprender. Uy, 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 a ver, cámara, cámara. Que se nos vuelve loca la cámara.
Mira, eso es un biberón. Es un biberón. ¿Y eso es cepillo de dientes? ¿Qué es eso? Sí, un cepillo de dientes. Me encantan a mí las tarjetitas esas. Me da a mí que va a ser no, 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 no y no. Andrea se niega en redondo y nadie puede obligarle. Bueno, lo vamos a intentar. Me parece a mí que hemos elegido un rasgo chan, 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 un poco complicado, digamos, un rasguillo complicado. Pero bueno, no pasa nada. A ver, ¿tú cómo vas, Robert? ¿Ya has terminado? ¿Estás a puntito de acabar la canción? ¿Y vosotros? A ver, ¿pero tú por qué estás fuera todo el rato? Te levantas y vas fuera. Voy a tener que ampliar esto un poco, ¿o cómo? Bueno, venga, vamos a ampliar un poco tu cárcel. A mí es que me da igual. Me da lo mismo, te lo amplío un poco para que puedas estar aquí dentro. Así de claro, ya está. Más fácil. A ver, es que no quiero que salga. Pon nombre a tu nueva canción. Pues La La Lan. La La. No, La La Lin. La La Lin. Así, porque no sé ni de lo que va la canción. A ver, vente aquí, por favor. Y no salgas más. A ver, tienes que lavarte un poco, así que lávate. Vamos a darte un poco de. A ti te llama. Vale, no. Tú tenías un marido y un amante, ¿verdad? Sí, marido y amante. Chica lista. O no lista. ¿Quién sabe? Y bueno, tú. Lávate. Lávate bastante. A ver, Marcos ha despertado. Así que. Madre mía. En los presos yo creo que no me voy a centrar mucho, o sea, no. A ver, Marco, ven y juega un poco con tu hermana. A ver, amistoso, abrazar, conocer, tranquilizar. Puedes tranquilizar a tu hermana, me encanta, sí. Contar historia payasa. Tú, Gina, bien, sirve el desayuno. No sé si coger comida para Andrea. Tienes cinco, son tres. Pues mira, genial. Son cinco platos, así que coge una, dos y tres raciones. Y se los voy a ir dejando a estos para que coman. A ver. Esto de tener secuestrados es un poco complicado de llevar. Pero bueno, todo es acostumbrarse, ¿no? Venga, ahí tienes uno. Dos. Y tres. A ver, ¿y tú cómo vas? Necesitas beber. No sé si vamos a poder. Sí, ahora ya sí. Compeler para beber con avidez. Y tú estás bastante bien. A ver, Marco. Marco. Cógete un plato, sírvete ración. Y tu hermana también necesitaría una. No va a trabajar nadie. O sea, no. A ver, tú. Tampoco. Me da igual. No vais a ir a trabajar ninguno. A ver, tú estás ahí. Y coge. A ver. Coge ración para Andrea. Chan, 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 chan. Ahí está. A ver, tú come y luego usa tu este. Y tú, más o menos lo mismo. Come y bueno, no lo necesitas, así que puedes sentarte aquí tranquilamente. Tú también te puedes sentar aquí tranquilamente. Y tú cuando acaben contigo, pues come y duerme. Bueno, vas al baño. Bueno, vas al baño. Ya que serán muchos presos vivir con estas calidades. Pero bueno. Tú cuando termines. Bueno, claro, es que tenemos un infante. Tenemos que hacer cargo, no, cargonos.
hacernos cargo de este infante. A ver, ¿le has cogido la comida a tu hija? ¿Se la va a comer? Sí, se la va a comer. Mira, vale, no te enfades. Madre mía, ¿qué quieres? ¿Jugar a un juego para tablet? Que no va nadie. A ver, cuando comas eso, por favor, vente y duerme. Duerme aquí. Y tú le vas a leer a Andrea para que duerma. Tú tienes que ir a clase y no has ido. Ah, bueno, estás a puntito, ¿no? Venga, vete al colegio. Gracias. Bueno, a ver, en cuanto se acueste la peque, vamos a ir a visitar a nuestros. Tocar música, bueno, ya tocará. Vamos a vender la canción esta que. A ver, aquí. Licenciar canción de órgano, la 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 la
va a intentar convencer a su amigo. Dar consejos, no, pero puedes pedir consejos, eso sí. Matías está sin trabajo, es romántico, sí, se nota por el sótano de la casa, se nota con sus pétalos y todo. Y bueno, pues le pide consejo y le piden ayuda a estos familiares, esos amigos. Pero lógicamente no quieren que les pase nada a sus hijos. Supuestamente los dos son hijos adoptados y hay fantasmas aquí abajo, ¿eh? Bueno, entonces, como testigos van a tener que ir. Y esta se ha ido a trabajar. ¿Por qué se ha ido a trabajar? Bueno, como si no se hubiera ido. Como testigos van a tener que ir con ellos a ver a la realeza. Y bueno, van a tener que decir, sí, yo lo he visto todo eso. Así que si, cuando llegue la mujer de aquí a este hombre, pues a ver si podemos conseguirlo e ir a ver a esta realeza y a ver qué nos dicen. Bueno, pues aquí ha llegado la mujer de Matías, es Misty Clemente, iba a decir Clementine, pero no, Misty Clemente. Bueno, están aquí hablando, contando la historia, lo que pretenden hacer, entonces se ve que están de acuerdo. Por lo menos los vapores es lo que indica que sí, que están de acuerdo. Y bueno, el siguiente paso, pues lógicamente, es ir a ver aquí a los reyes vampíricos y todo esto. Así que poned vuestras mejores galas y nos vamos a ver a la realeza. Bueno, pues hemos llegado aquí a la casa del rey Goblin, el rey de los vampiros. Y bueno, a ver si nos deja entrar, que no sé por qué no nos deja. Vampiro, usar poder para denegar el acceso. No quiero denegar el acceso a nadie. ¿Te llevas mal con él? ¿Por qué? Bueno, vamos mal. Si te llevas mal con el rey de los vampiros, vamos muy mal. Solo te digo eso. Que vas muy mal. Bueno. Y vosotros os estáis quemando, pero podemos pasar por lo menos. Pero, ¿por dónde se pasa? Así por curiosidad, ¿por dónde se pasa? Vale. me acabo de quedar igual. Vale, sí, estamos aquí dentro, pero no podemos entrar como tal. A ver, tú únete al grupo también, señor Goblin. Es tu castillo, así que por favor. Menudas formas tienes de vivir. Ah, tu traje de baño es exactamente lo mismo, ¿no? Y a ver, ven y siéntate aquí, por Dios. Bueno, tendremos que hacerlo así a la distancia, porque no podemos entrar. O sea, ¿por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Por qué no podemos entrar? Vale, pues lo veremos desde fuera, porque no hay más remedio. El caso, le están contando que sus hijos no desvelaron su secreto porque realmente no lo saben. Hasta que no son adolescentes no lo saben. Como no desarrollan los poderes hasta cierta edad, no se lo van a contar. Entonces, Jared parece que lo entiende y les va a dar esa oportunidad. Gina le confiesa que ella desea tener más hijos, que el suyo nunca le ha dado problemas,
porque nunca los ha descubierto, siempre han mantenido bien su secreto, entonces no han tenido ningún problema en eso. Que cuando sea adolescente sí se lo contará, pero ya tendrá el razonamiento suficiente para no desvelar los secretos a sus otros hermanos. Y lo que Jared dice es que los va a vigilar. Él los va a vigilar. Quiere que se vean una vez a la semana, más o menos. Irá de visita por el barrio. Incluso les invitará a venir a su casa, aunque espero que podamos entrar próximas veces. Y bueno, básicamente eso. Les da el visto bueno de que tengan a sus hijos, pero de momento no les permite tener más hasta ver qué es lo que ocurre con los dos que tienen actualmente. Así que están bien contentos y se pueden ir a casa. Bueno, pues ya hemos llegado a casa, vamos a ver. ¿Estos se han ido todos? Pues no, siguen aquí. Me alegro de que sigan. Vamos a ver. A ver si podemos. Pues no podemos. A ti no podemos. Y a ti tampoco. Es que no podemos convertir ni matar a nadie. O sea, se supone que íbamos a hacerlo en este. Menos a ti. A ti es la única que no íbamos a hacerlo. Pero bueno, vamos a dejar ahí el asunto. A ver, tienes hambre y tú también tienes bastante hambre, pero como tú no te has alimentado, pues te toca a ti. A ver, absorbe el espíritu vital. Y tú, Gina, a ver si encontramos a alguien por aquí. Aquí tenemos a alguien. No, Elias Fuller es. Mira, aquí está el Rey Goblin. Realmente dijo que lo haría y lo hace. Vamos a intentar. ¿Tú quién eres? Sergio Romero. Oh, tú eres. Está claro lo que vamos a hacer contigo. Tú eras el amante de esta, si mal no recuerdo. Exactamente, sí, tú eras el amante. Y tú, pues, como que me da igual. Así que como eres el amante, te vienes conmigo. Bueno, pues ya tenemos a Sergio aquí también. Le vamos a meter en esta celda. Ven aquí. A ver, ¿a ti quién te llama? Yo no sé quién te llama, pero bueno. A ver, ponte a hacer los deberes. Y la pequeñaja, ¿dónde está la pequeñaja? Que tiene que ir a hacer pis. Tienes que hacer pipí. A ver, tú te has alimentado, ¿no? Me parece a mí. A ver. Continúa esto y ¿te has alimentado o no te has alimentado? Creo que no. No, vale. Madre mía, esto. Venga. Tú aquí y tú vente para acá. Porque también te vas a alimentar de aquí, de Sergio Romero. Y vas. No. Beber con avidez. Hasta vas a borrar la memoria, te hacer los deberes y tú nos encargamos ahora de ti. Vale. Y tú después de que acabe, vamos a ver. Yo no sé por qué se están así, chico. Puedes hacer lo que te dé la gana. Ponte en tu celda limpia y listo. Tú, ala, a dormir. Tú cuando acabes, también a dormir. Y tú, esta lo haces propia. Y a dormir. Mira, este sí que puede. Pues a cerrar puerta. Para todas menos Gina. Y bueno, tú. Ya has bebido, ya estás bien. A ver, ¿dónde está la nana? Ven aquí. Ven a cuidar de tu pequeñaja. A ver. Enséñale a usar el orinal
Y tú, por favor, te vas. Si es que acabas de comer. A ver, tú, ¿no estás aquí haciendo los deberes? ¿Por qué estás en la habitación de tus padres haciendo los deberes? En fin. A ver, ¿ya viene tu papi o no? No, ¿por qué no vas? A ver. Corre a velocidad vampírica. Gracias. Coge a tu hija. Y enséñala a usar el orinal, no es tan complicado. Ay, mira qué carita. Orechita. Venga, después de eso, le va a salir para que se duerma. Tú te vas a acostar aquí. Y tú, Gina, pues también. Bueno, te vas a dar una ducha porque la necesitas. Y vas a hibernar. ¿Y tú, Robert, cómo estás? Bueno, tú vas bien. Pero no así. A ver, practicar discurso. Bueno, puedes ir a componer tu canción cuando termines de hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Ah, leer a Andrea, vale. Tú espera, que ahora terminará, hijo. No seas tan ansioso. Y bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal si no estáis para no perderos ninguna de las series. Y dejar vuestro comentario abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!